gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Después de este debate, pareciera que están levantando muertos. Ya todo el mundo habla de que si fulano se queda, que si perengano gana. Todavía faltan dos debates. Pero después de este primer debate, pareciera que esto es lo único que hay. ¿Qué es lo que hay? Pues mire usted, está que la Sheinbaum puede ganar la Ciudad de México porque ya le ven pocas probabilidades a López Obrador de ganar la presidencia. Y entonces van a echar toda la carne al asador en la Ciudad de México para que gane Sheinbaum y tenga dónde ir López Obrador. Por el otro lado dice Anaya que esto es de dos, que es él única y exclusivamente contra... Mis trajes no son Estefano, son los de el güey ese, ¿cómo se llama? De Silvano Aureoles. Pero fíjate, dice Anaya, somos dos nada más. López Obrador y yo. Ya, adiós Mid. Bueno, pues ya, adiós Mid. Pero si es adiós Mid, no entiendo qué es lo que va a suceder con el caso del Partido Revolucionario Institucional. Van a ganar algo porque van a perder la presidencia de la República. Nunca han ganado la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Recuerda usted que el último que tuvieron pues era un regente designado que era Óscar Espinosa Villarreal. Ánimo, Nino, ya mero AMLO será presidente de 2018. Nino, ¿cómo estás? Hermosa tarde, querido Nino. Yo le te mando un beso. Hola, Nino, no te enojes porque te vas a enfermar. ¿Y por qué me voy a enojar? ¿Y por qué me voy a enfermar? Mejor te mando un beso, Lulú. Pero, a ver, ¿qué es lo que se acuerda usted de este debate? Yo me acuerdo solamente de dos cosas. El que van a cortarle las manos a los rateros, que dicen que no es una ocurrencia, y entonces ya se quedó el mochamanos. ¿Por qué se quedó el mochamanos? Pues no sé. Bueno. Y la otra, que si los departamentos eran o no eran, que si eran de López Obrador y si no, para que se los donara, que si eran de López Obrador se los tenía que donar a José Antonio Meade, y si no, pues ya no había cuenta. Si Andrés no gana el segundo debate, Anaya era obvio que ganaba, todo el mundo sabía que iba a ganar. El Chicken Little es un traidor. Todo el mundo sabía que iba a ganar. En el debate sí. ¿Qué opinas del ratero de Silvano Aureoles? Pues que es un traidor, que es un traidor. No, lo que hizo es una porquería, una verdadera porquería, pero lo utilizaron. Sandra Adriana Rosales, por el mocha orejas. Claro, por eso le pusieron el mochamanos. ¿Por qué decía? ¿Por qué le pusieron el mochamanos? Sandra, es cierto lo que tú dices. ¿Qué decía? ¿De dónde sacaron lo del mochamanos? Bueno, ¿por qué ayer no transmitiste, Nino? Sí, tengo dos transmisiones de que tengo miedo, porque los candidatos y todo eso. Si te metes ahorita a la cuenta de Facebook, ahí están, en los dos Facebook, en el público y en el que es mío. Rapka, te mando un beso. AMLO sube más en las encuestas, Nino. Todos estarán mancos. No, yo ya veo a Gerardo Ruiz Esparza que anda así. La que me preocupa mucho, la que de veras esta sí me angustia, esto es en serio, Rosario Robles. Imagínate cuando, ¿dónde pone los anillos y los brillantes? Habla de las mentiras de Anaya. Saludos de Tijuana. AMLO presidente. Ricardo Lee está viendo el programa. Hola, Nino. Anaya mintió en el índice de secuestros de la administración de AMLO. Sí, que es diferente. Rap Catabe, gracias. Igual a ti. Pobre Mid, ni para dónde. Pero, a ver, ¿qué pasa con Mid? ¿Qué dicen los priistas? Que Mid va a ganar la presidencia. Cuando ellos dicen que va a ganar la presidencia, uno imagina que es, bueno, pues decir que su candidato es el bueno, que su candidato es el que tiene los contenidos, el inteligente, el brillante, que le haría mejor al país, todo lo que ya hemos escuchado. Pero cuando hay mano negra, cuida. Alguien dice que Mid va a ganar en el gran final. Y la gran final es que nos van a tener alguna sorpresa de parada. No sé si para López Obrador o para nadie. Yo creo que el que esté más cerca. Y después viene un juego de quién va a declinar por quién. Así de que alguien va a tener que declinar, no para que, pues porque le saquen ahí sus documentos. Mid por Anaya o Anaya por Mid. Entonces todo mundo dice, los priistas,
que al final va a ser un cierre de que van a poner a mí para que decline Anaya. Entonces, se ve que Anaya le van a tener ahí algo que presentar. Anaya lo va a citar la PGR, no sé. Esto está todo raro, ¿no? Ricardo Anaya es primo de José Antonio Anaya, que es concuño de Carlos Salinas de Gortari. Destapa y dile a tu auditorio lo que vas a votar por AMLO. Saludos, Nino, nadie peló a mí. Sí, estuvo feo. De veras, nada más se ensartó con lo de los departamentos. Digan lo que digan, AMLO presidente, dice Betty Guerra. Pide AMLO gastar, cancelar gasto en los helicópteros, Peña. Y además dice que, bueno, pues que el avión lo va a vender, ya se lo vendió a Trump. Y le contesta a Peña, oye, el avión ni es mío ni es tuyo. O sea, no puedes vender lo que no es tuyo. Anaya sabe que la PGR tiene pruebas para citarlo. Algo está raro, mira. Yo cuando vi que esta persona del PRI dijo, va a haber un cuadro diferente y no tiene nada que ver con los debates. Entonces me quiero imaginar que es un escándalo. Yo voy con AMLO y voy con él porque es el menos peor. ¿Cómo se verán los periodistas y los del Movimiento Naranja votando por el PRI? No hay más AMLO, no hay más. AMLO es el presidente. Así le hicieron a Josefina. No, lo de Josefina estuvo peor, porque acuérdate que ella arrancó en primer lugar, la amagaron con lo de su familia y le tuvo que bajar a la campaña, porque era lo de los famosos 1,000,000,000 de pesos. Bronco, Zavala y Anaya van a terminar declinando por Meade. Pues Bronco y Zavala no importa. Bronco y Zavala no representan nada. Clavillazo va a estrenar casa, el departamento de AMLO. La rata de Yunes va a traicionar a Anaya. Nino para moderador el próximo debate. No temas, Nino, mejor vota por AMLO, AMLO presidente. ¿Qué pasó? El petróleo tampoco era de Peña y lo vendió. No, eso vendieron todo, todos lo roban, aunque ahora roban de otra manera diferente. No hay duda que el único que le puede ganar a López Obrador soy yo, asegura Ricardo Anaya. Todo mundo decían que el ganador del debate, su nombre, obviamente, Ricardo Anaya, porque la gran velocidad que tiene. ¿Yunes es la clave? No, yo no creo que sea por ahí. ¡Calla, abuelo! Eso soy yo. Nino, presidente, tenías razón, Nino, solo le iban a tirar al puntero. Es que eso tenían que hacerlo porque éramos cuartos de guerra. Anaya o Meade, o hay de otra. Abuelo, tus gafas dan pena. Sí, pues no tengo otras. No es de ellos los... A ver, los podemos vender nosotros, lo pagamos los mexicanos. Anaya y Meade quieren seguir vendiéndonos, luego serán nuestros órganos. Anaya o Meade, o hay de otra. No hay más. O sea, que todo el mundo está con que... ¿Qué vamos a hacer? Nino, eres el más valiente. Gracias. AMLO no necesita ganar debate. Dina Tabe, te mando un beso, Dina. Pero, a ver. Vamos a pensar seriamente. No era que ganara el debate, todo el mundo sabía que lo iba a perder. El debate. Pero, si ganaba el debate Anaya, ¿cuántos puntos se lleva? 2, 3 puntos, no hay más. Hola, Nino, si fuera cierto, lo del apartamento, lo imaginas al SAT contra AMLO. Calderón regaló el avión y AMLO 2 departamentos. No, Calderón fue a comprar el avión inmediatamente a Peña, pero parece que las instrucciones las dio, perdón, sí, por instrucciones de Luis Videgaray, le dijo, a ver Calderón, vete a comprar el avión, porque nosotros vamos a tomar posesión. Calderón regaló avión y AMLO 2 departamentos, Betty, AMLO presidente, a Esparza y a Rosario le van a cortar los brazos. 3 puntos por debate, ni así les alcanza. No, pues no hay más. El que gana el debate, ponle que se lleve 3 puntos. No hay más. Es que no tuvo una caída. Si hubiera tenido una equivocación terrible, bueno, pueden ser más puntos. Saludos desde Tolucota, y los taxistas votan por el PRI. Peña ya está cotizando la prótesis allá en Alemania. Así es, mi niño, estoy de acuerdo contigo. Pero, a ver, ¿qué va a suceder con todo esto? Cortar las manos no es ocurrencia. Eso lo dijo el señor Bronco hace 15 días. Y ahora se lo dijo a Azucena Uresti. Ella le dijo, esto es literal. Y él dijo, literal, cortarles las manos. Y entonces ya los priistas ya llegan a la reunión del gabinete con las manos en las bolsas.
Sí, no les vayan a dejar los puros muñones. Cortar manos no es una ocurrencia. Bueno, eso se quedó, ¿eh? De veras, ahora ya nos dijo que... ¿Por qué no les cortamos las manos? Saludos desde Atlanta, dice Mejía. Saludos hasta Atlanta. AMLO gana, no perdió lugar. Sandra Adriana, esto es los islamistas. Sí, los del Islam, sí, pero es otra cultura. Es otra cultura. Yo creo que cortar manos solo a los políticos corruptos, ni por eso se preocupan, atacan a AMLO con las mismas caladas de siempre. ¡Hola, guapo! Un beso. La familia Méndez de Tabasco te manda saludos, Nino. Javier Bonilla también. Nino, y si les cortan el chimichurri, ahí sí les dolería para que veas. Ahí sí les cortan. ¡Uta! Les cortan el chimichurri para su madre. Pues ya, ¿para qué compran Viagra? Nino, ¿qué encuestadoras en verdad es confiable? Ninguna. Mira, son indicadores. Yo a veces veo la del Reforma, veo la del Financiero, veo la de Mitofsky y veo la de Parametría, pero como indicadores, ¿eh? No necesariamente tiene que ser exacta. A los infieles, ¿qué les cortaban? No sé, a los infieles, pues les cortan eso, ¿no? Sale la señora así toda enojada y sí se los corta. Saludos desde San Luis Río, Sonora, a todos con Morena. Todos los del PRN estarían mochados de las manos por ratas. Saludos desde Mérida, te manda saludos mi mamá Nino. Un beso a tu mami. Becker, que robe y le mochen las manos. Cuidado con el tigre, están despertando al tigre. Mira, están pasando cosas muy extrañas. Hoy estaba yo pensando en el 68. ¿Qué surgió en el 68? Pues problemas allá en Europa de los jóvenes que se rebelaban. Aquí en México, en la Ciudad de México, un pleito en la preparatoria que está en las calles de Guatemala suscitó y desató lo que se convirtió en el famoso 68. Pero todos en diferentes países, los jóvenes rebelándose, marchas, manifestaciones, tanquetas en Asia, no, terrible. Bueno, pero ahora yo veo cosas difíciles. Venezuela va a aplazar sus elecciones, que son para el 20 de mayo, porque de verdad la cosa está muy grave. Eso es lo que está aplicando Maduro, que por qué no la aplazan y no la hacen el 20 de mayo. Y por el otro lado, hay 15 muertos ya en Nicaragua. Lo de Nicaragua está muy grueso. Quieren la cabeza de Daniel Ortega y de la Murillo. La Murillo es su esposa, así le dicen la Murillo, no le dicen por su nombre. Y la Murillo, porque es la vicegobernadora o la secretaria de Estado, la vicepresidenta. Saludos desde Iztapalapa. El Tunco Maclovio Canún. Ese está bueno. El Tunco es el que le cortan, ya sabes quién. Todos los candidatos giran alrededor de AMLO. Eso es cierto. Todos se la pasan hablando de AMLO. AMLO se viene preparando desde hace 3 sexenios, por eso va a ganar. Por donde le ha buscado el PRI, no ha podido. Yenino, neta, ¿cómo crees que le den a AMLO la presidencia de ganarla? Saludos desde Puebla, Nino. No es correcto que inciten a la violencia y que ojalá no se haga linchamiento con esa mentalidad. ¿Sabes qué, Sandra? Que lo que ha sucedido es que lo tenemos aquí cerquita. ¿Qué está pasando en este momento con Ortega? Daniel Ortega es el que tumbó a Somoza, que era, bueno, pues el cacique, el líder, el déspota, dictador de Nicaragua, un hombre que se hizo archimillonario robando a los nicaragüenses. Pero este llegó siendo pues un luchador social y terminó siendo igual que el anterior. Entonces, ahora sí piden su cabeza, ya está muy difícil la situación. Con tantos muertos, yo creo que esto ya es preocupante. Y lo que está aconteciendo allá en Venezuela, cuidado, porque esto se puede inflamar en todo lo que es la América Latina, o por lo menos en lo que nos corresponde a nosotros, el próximo 1 de julio. El 1 de julio tenemos, hemos visualizado la gran mayoría de las personas, de los mexicanos, que la única salida que hay es de que todos van a llegar diciendo, gané la presidencia. Aunque hayan perdido, obviamente. No sé qué vaya a suceder, ¿eh? Ahora, ¿cómo van a lucir sus relojes? A los estudiantes cineastas de Jalisco los mataron, Nino. Lo más terrible, ¿eh? Mónica, te mando un beso, Mónica. Lo más terrible es todo lo que hemos escuchado y de cómo al final en ácido los disuelven. No, no, no.
una verdadera tragedia, una equivocación como los de Ayotzinapa. Estos muchachos no tenían nada que ver, nada, 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 nada que ver con el narcotráfico. A los estudiantes cineastas de Jalisco. Ay, Nino, ya declina por AMLO y volverás a trabajar en la televisión, dice Betty Guerra. Ayer te vi enojado en tu pequeño video de no vote por el Bronco. ¡No! ¡Es que hacía yo! ¡Estoy! Sí, pero no estaba enojado. Estaba realmente molesto y enojado al principio. Ya después, porque no hay otra cosa, ¿por qué voy a votar? Es que estoy enojado. Si gana el Bronco, pues nos van a mochar las manos a nuestros políticos. El PRI quiere sacar el TIC antes que entre AMLO. El TIC. Anaya dio puros datos falsos. Los mejores trabajos en México serán el diseño de prótesis de mano. Eso está bueno, eso está bueno. Un voto para el PRI, un voto bañado de sangre. No, no quiero tener, no quiero tenerte cerca cuando estás enojado. Ay, caramba, ¿por qué? No. El que sí se enoja fuerte es el AMLO, ¿verdad? Cuando le sale lo AMLO. Bueno, a ver, es lo que tenemos. Voto útil. El voto útil, ¿por quién voy a votar? Si voto por fulano, para que gane. O el voto de castigo. Voto en contra tuya para que pierdas. Eso va a ser contra el PRI, ¿eh? Ese voto de castigo está terrible contra el PRI. ¿Qué blindaron las reformas? Nada. Van a crecer las tiendas de prótesis. Hay mucho ladrón. Nada más hay 18 en el gabinete, no hay más. Más bien estabas actuando. No, no estaba actuando. No estaba. No, pues, imagínate que fuera yo actor. Estaba yo enojado, pero enojado de que me da coraje. ¿Sabes qué me da mucho coraje? De que pues todo el mundo está irritado, todo el mundo está preocupado, todo el mundo está angustiado, hay una gran incertidumbre. Y Peña paseando en Europa. O sea, como que, y Videgaray diciendo qué es lo que se tiene que hacer en este país. Ay, no. Nino, guapo y elegante, dice Sandra, te mando más besos. De verdad, Anaya es un mentiroso, pero diga lo que diga, AMLO presenta presidente mi Nino, dice Betty Guerra. Bueno, ¿qué ha pasado en la Ciudad de México? Va Lavarrales y se presenta con las estudiantes, con los... Ah, eran estudiantes. Eran estudiantes mujeres todas, ¿eh? Y la increpan por sus bienes. Y entonces ella empieza a hablar de que sus bienes y de sus bienes. Y entonces todo lo que pudo haber sido sobre el gobierno de la Ciudad de México terminó en que si los departamentos o si no los departamentos. Y al final dijo algo que no le perdonan el ser mujer. Y por el otro lado, Arreola, Miguel Arreola de verdad está loco. Va a salvar al metro financieramente, igual que lo hizo con el Seguro Social. Voy a bajar el robo en 50% en la Ciudad de México. Pero ¿de dónde sacó eso? No sé. Yo no entiendo a Miquel Arreola, de veras. No entiendo a Miquel Arreola. Y después viene otra cosa de Lavarrales, terrible. Dice, no aceptan el éxito femenino. Les dice a las estudiantes. A ver. Barrales, hay un problema muy grave que lo tienes encima. Los taxis van a hacer marchas y manifestaciones porque les van a cambiar el taxímetro por una tablet. ¿Qué no podían haberlo hecho esto más adelante? No en este momento, no en este instante que puedes perder la jefatura de gobierno por eso. Y la otra, sale Tania Müller a decir que las verificaciones van a ser más estrictas a partir del 1 de julio. O sea, después de que ya votaste, ya te la van a aplicar. O sea, como que no entiendo a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Se fue Mancera y parece que las decisiones pues no son consensuadas, ¿eh? Porque este es tiempo de campaña y en tiempo de campaña no puedes hacer todo eso. Andrés López no quiere a Barrales. Saludos y Peña está firmando tratados en Europa. ¿De qué o para qué? ¿Tú sabes? No, no tengo ni la menor idea. El INE debería dar más tiempo a los candidatos para que pongan sus propuestas. Mira, el INE yo ya ni los pelo. Es que la propuesta era muy simple. 4 minutos de bolsa. Esa es la bolsa. Y cada quien usa sus 4 minutos. Pero que no tenga que salir Sergio Sarmiento, que no tenga que salir Denise, que no tenga que salir Azucena para decir, te queda todavía medio minuto. O, no puedes hablar más de un minuto, te cortan.
Nino, te mando muchos besos. Yo también, Betty. Nino, ¿viste el video de cómo le gritan a Peña y a su gaviota asesina a su llegada a La Haya? Eso lo va a perseguir toda la vida. Toda la vida. Y le gritan asesino por lo de Ayotzinapa. Ya lo sabe, ya se lo han dicho. Él tendrá que vivir escondido porque no le veo otra salida. Eso es todo, Betty Guerra. Nino, haz el debate tú, los de Televisa están... No, eso no. Margarita quiere más militantes en las calles. Margarita dijo cosas, pero pues, Margarita no dijo nada. Digo, mira, yo haría... Yo el otro debate, claro, se enojaría Calderón porque fue la negociación para que llegara la Zavala, de que la Zavala va a quitarle votos a Anaya. Y en el caso del Bronco va a quitarle votos a López Obrador. Pero si fuera de tres sería más sencillo el debate. No van a aceptar estos dos diciendo que no, que ellos no hicieron trampa, que ellos no se robaron las aplicaciones, que es mentira, que los muertos que votaron ahí o dieron su hicieron su apoyo a cada uno de los dos, tanto al Bronco como a Margarita. Pues fue antes de que se muriera. Antes de que se muriera. ¿Qué te parece? Los matones ya están cortando manos. ¿Ya viste al de Guerrero? Que cortaron las manos. ¿Margarinflas fue la sorpresa? No, yo no le vi la sorpresa. Yo la vi muy dormida. Nino, tú como moderador, a Anaya le tiró feo a mí. Mira, yo creo que era una... Yo cuando vi a Anaya contra mí, dije, los dos están perdiendo el tiempo. Es que sus cuartos de guerra tenían que decirles, ustedes nada más van contra el líder. Y el líder se llama López Obrador. Pero eso de que se van a pelear por el segundo lugar, ¿a quién me importa? ¿Andaba dopada? No creo, pero yo sí la vi lentona, ¿no? En la página de Aristegui lo publicaron, dan lo que digan, arriba AMLO. El tiempo de un minuto no fue suficiente para las respuestas. Diego de Luna, buenas tardes, pinche Putin. Ese soy yo, ¿no? Salúdame, güey. Así, AMLO presidente. Tal vez gane el PRI con los votos de los miles que cobraron en Sede Sol. Mira, yo no creo que va a ganar el PRI por eso. Yo creo que va a ganar el PRI porque va a ser algo terrible el señor Luis Videgaray. Sigues de hinche miedoso. ¿Qué tal estudiar los del miedoso? Tengo miedo. La neta, Nino, digamos si AMLO es dedazo de Salinas, tú que lo sabes. No creo. No, dedazo de Salinas. ¿El debate fue un fracaso? No, a mí sí me pareció que estuvo bueno. Lo único que si extiendes a 4 minutos, ellos tenían 2.5 minutos, pero dosificados de que no podían pasarse de 1 minuto. Si les das 4 minutos, pues cada quien sabe cómo va a utilizar sus 4 minutos. Te echas un rollo de 4 minutos y ya no los utilizas, o te esperas para el final, cualquiera de esas dos cosas. Más bien Calderón que le regale una copa antes del segundo debate para que se acelere. Le tengo miedo a Videgaray en el INE. Pues él domina todo. Después de todo este show, de todos modos va a ganar Morena. AMLO o proponía o se defendía. AMLO tenía que, así, de a muertito. De veras. Está flotando. Lo que hizo estuvo bien. Él no tenía por qué estar respondiendo, ni por qué estar contestando, ni por qué engancharse. Porque todos querían engancharlo. AMLO debió de haber contestado, no quedarse callado. Es que él era el líder. Él podía hacer lo que se le diera la gana, que no iba a perder. El dedazo, así es. Vamos con Morena. Saludos desde el Monte California. Pinche Putinlovich, dice Manuel. Bueno, el siguiente paso es debate con micrófono abierto. A ver. Va un debate, el segundo, y el tercero debe ser con micrófono abierto. Micrófono abierto es que vaya la gente, pero que no le pongan trabas. Están diciendo que van a aceptar a la gente que, bueno, que se tiene que ir a registrar, que no sé cuántas cosas. No. Públicos así no deben de existir. Es quienes quieren venir, bienvenidos, y ya, los que lleguen. Es que resígnate, el PRI va a perder. No, pero yo no soy priista. Lee mi comentario, jajaja, ja, ja, dice Israel Romero.
Nino regresa a la tele abierta, no manches, 4 trajes de más de 2 millones de pesos, está loco el güey, 8 trajes de 300,000 pesos. Que vaya la gente a mentar madres. A ver, llega la gente y empieza a mentar madres. Dice, oigan, 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 pueden mentar la madre, pero cuando terminemos, ahorita vamos al debate. Y ya. Anaya no es opción. Pejebot, ya no tomes, Nino. Ya estás borracho, sí. Hoy sí, estoy hasta la madre. Oye, sabes muy bien si vuelves a votar por el PRIAN. No, yo no voté por el PRIAN. Ah, sí, voté por el güey ese, ¿verdad? Por el... ¿Cómo se llama la cosa esa? Del mazo. Nino, tengo miedo que el PRI haga una tontería para ganar. La van a hacer. Nino es bien pedote. Ya, Diego. Ya no hay duda. El único que va a ganar soy yo, porque es el único que puede vencer a López Obrador. Es que hay una de declaraciones. Ay, le platico la de Odebrecht. La de Odebrecht me encanta. Usted sabe que Odebrecht ahora, de acuerdo con lo que dice el periódico Reforma, bueno, pues ya encriptaron toda la información hasta el próximo 2021. ¿Por qué hasta el 2021? Pues porque ellos tienen un contrato, hay un contrato de 1,000 y pico de millones de pesos que no lo van a manejar, porque lo tienen atorado. Pero el señor Meneses, ¿quién es el señor Meneses? El señor Meneses es el director y es el gerente de Odebrecht México, y él dice, yo le entregué al señor Emilio Lozoya 10,5 millones de dólares. A ver, ya con esa acusación, no era para que estuviera en la cárcel. Saludos desde Pachuca. ¡Saca las chéveres, Nino! Pero lo de Odebrecht me tiene impresionado. Fíjate, el contrato es por 1.811 millones. Este contrato de 1.811 millones de pesos es un castigo que ya le puso Pemex, que no se los va a dar, porque este señor, Meneses, ese ya me está aburriendo. Este señor Meneses dijo que le había dado el dinero. A ver, si lo está denunciando y es el gerente, este no es testigo protegido, pero bueno, lo están cubriendo porque ese dinero era para la campaña de Peña. ¿Te estás dejando la greña? Sí, porque todo ya bien pelón. AMLO estará en Torreón y lo voy a increpar. ¿Te tiene Videgaray atorado con el SAT? No, ya no. ¿Y qué tal con esa gente maiciada? ¿Le preparan la emboscada a AMLO en el tercer debate? ¿Cómo ves? Yo creo que el tercer debate, o antes del tercer debate, van a tener que buscarle algo a López Obrador, porque no veo que lo dejen pasar. No veo que lo dejen pasar. Nino, ¿cuándo se hace la carnita asada? Saludos también desde Pachuca. Bueno. Yarrington se declara sin dinero para pagar la defensa en los Estados Unidos, como usted sabe. Se va a presentar, pero no tiene para pagar su abogado. Le incautaron todo, no tiene nada, nada, nada. Todo lo que se robó no le quedaba ni 5 centavos. ¿Qué le parece? Videgaray anda atrás, tus huesitos. Ya, pinche viejo. ¿Tú aquí, por quién vas, Nino? Habla de Chihuahua, Querétaro, Veracruz, Yucatán. Son los que se acabó la papita de corruptos. Fíjate que lo de Chihuahua está fuerte, porque lo volvieron a rescatar y esto es lo que se robó Manlio. Dicen que no se lo robó, que él lo dio al PRI. Entonces, ¿alguien se lo robó? Rechazan la orden del juez para trasladar a Alejandro Gutiérrez, el que recibió los 250 millones de pesos, al reclusorio norte. Javier Corral dijo, ni madres, este se queda aquí en Chihuahua y no lo suelto. No, que lo quiere el gobierno federal para llevarlo al reclusorio norte de la Ciudad de México, no. Y no lo ha soltado. El 20 de diciembre... aprendieron a Alejandro Gutiérrez, todo el mundo se quedó así como sacado de onda. A Manlio lo escondieron rápidamente en la casa de un funcionario muy importante allá en Acapulco, para que no lo fueran a aprender, para que no lo fueran a detener. Por eso se ampara Manlio. Pero, ¿qué sucede con todo esto? Bueno, pues es que el dinero había sido todo orquestado por Luis Videgaray. Él había dicho, a todos los gobiernos priistas les vamos a mandar 250 millones de pesos, ellos tienen que sacar esos 250 millones de pesos, dárselos a Alejandro Gutiérrez, y Alejandro Gutiérrez, a través de las empresas fantasma, hacerlos llegar al PRI.
chida la corbata de perredista. Habla de Michoacán, saludos. ¿Pero qué hablo de Michoacán? Del Stefano Ricci. Es más famoso por los trajes que se compró este güey. ¿Pero cómo se compra 8 trajes tan caros? 2,400,000 pesos. Cada traje 300,000 pesos. 2,400,000 pesos. ¿Para qué? ¿Para ponérselos en donde? ¿En Morelia? ¿O para guardarlos? ¿Para qué? Ni en una anécdota de Chabelo. Ay, no, Chabelo era muy simpático cuando iba al programa de los comediantes con nosotros. El problema es que estamos hasta la madre y el coordinador del PAN dice que ya piensa en no sé qué. El menos peor es Nino Canún. Ya le pueden inventar a AMLO. Lo que le inventen, eso va a golpearlo. Mira, cuando lo de Josefina salió, cuando sacaron de los 1,000,000,000 de pesos de Josefina, pues se desplomó Josefina. Pero cuando dijeron que su familia era la que estaba realmente lavando el dinero, ella se desapareció, ya no quiso más y dijo, hasta aquí llegué. ¿Cierto o no? No lo sé. Tu periscopio no está bien, estás lento. ¿No? ¿Estoy yo lento? Sí. Y la estafa maestra, no hay ninguna de... A ver, la estafa maestra, se roban 7,500,000,000 de pesos. Ahí está Alfredo del Mazo. Ahí está Rosario Robles, ahí está Luis Enrique Miranda, ahí está también Pepe Calzada, pero no hay ningún detenido y todos ellos se robaron el dinero. ¿Pero qué? ¿O ya se les olvidó? Aristegui le cortaron la transmisión en pleno debate. Así están las cosas. Eso yo no lo sabía, no lo sabía. No sabía que le habían cortado la transmisión en pleno debate, porque lo que sucedió con Javier... con este güey que le estaban sacando ahí sus trapitos al sol de la camioneta Cadillac que le regaló el huachiculero de Puebla, ¿se acuerda? De Javier Lozano, ahí le cortaron la luz a López Dóriga, eso dicen. O alguien cortó la luz, alguien cortó la luz. Castañeda ya quiere pactar con el PRI, él dijo que lo mejor sería un pacto con el PRI y entonces buscar la posibilidad de que sea Anaya el candidato, pero los priistas dicen que no, que al contrario, que ellos quieren que sea Mid el candidato y que Anaya decline, porque si no, va a ser muy difícil detener o parar a López Obrador. Pero parece que es una obsesión, ¿no? Vanessa Rubio también está en la estafa maestra. Vanessa Rubio es la persona más cercana a Mid, ¿eh? Solo en México existe la impunidad en su máxima expresión, que les corten las manos. A ver, nada más, AMLO le darán amnistía a las ratas de este gabinete. Dicen que en el caso de la casa de Mitt vale 14 millones, la alcanzó con lo que gana, con lo que gana para comprarla. Te queremos un chingo, dice Rodrigo. Si quieres vivir una experiencia inolvidable, vive en Guerrero. Le tienen miedo al terrible peje. A Obrador no lo dejarán llegar, lo mejor es una revolución, no, ni nada. No, revoluciones no, no. Ahora, el frente acaba de... Santiago Krill... Así como que cambió la estrategia. Y ahora van por los indecisos. A ver, Santiago, yo te pregunto. Tú perdiste, has perdido todas las elecciones. Y mira que tenías, bueno, obviamente, el apoyo del presidente Fox, o del candidato Fox, que era muy, muy fuerte y muy sólido, para que ganaras la jefatura de gobierno y nunca hubiera llegado López Obrador. Nunca hubiera llegado López Obrador. Pero ahora dices que vas por el... por los indecisos. ¿Y cómo los vas a encontrar? Oye, ¿tú eres indeciso? Ay, vota por nosotros. ¿Tú eres indeciso? Ay, vota por nosotros. ¿Cómo vas a... qué le vas a proponer a los indecisos, a los que están ahorita entre azul y buenas noches? ¿Sabes por qué son indecisos? Nino, saludos desde Dallas. Saludos hasta Dallas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué son indecisos? Porque de los 5 no se hace uno. De veras, en verdad, la gente está enojada por eso. Está enojada por el SAT, está enojada por los gasolinas. Ahora que dijo López Obrador que él congelaría los precios de la gasolina, puta, surgieron las voces de los empresarios. ¿Cómo es posible que diga eso? Eso no se puede hacer y no sé cuántas cosas. A ver, eso a la gente le gusta. Videgaray dice, le dice qué hacer a mí. Ah, pues sí, es su jefe. Le van a poner en la madre al peje, sea como sea. Corbatita de Movimiento Ciudadano bien maiciado. Busca el video de cómo le gritan asesino a Peña en La Haya. Fue hermoso, lo disfruté, dice Judith Betanzos. Saludos desde Lima, Perú. Imagínate cuando va a algún lado ahorita, Peña, bueno, ya son sus últimos viajes,
y le gritan asesino. Pero ¿qué va a pasar cuando nada más tenga al Estado Mayor Presidencial, que lo tiene que cuidar porque es un expresidente de la República, y le griten asesino? Pues se va a tener que esconder. Nino, ¿sigues siendo priista o ya te expulsaron del partido? ¿Por qué censurar a los medios no alineados? Nunca entendí a Peña. ¿Por qué censurar? Él habla de la libertad de expresión y, a ver, lo de Aristegui yo no sabía que le habían cortado la transmisión. Pero, ¿y lo de nosotros? ¿Por qué nosotros no podemos estar en los medios tradicionales? Canta la del SAT. Voy a declarar. Ay, pinche canción espantosa. Todos los partidos políticos están madreados. Eres un grande, Nino. Mochada de manos al Rodrigo Ramírez Reyes. Hijo de su madre. No, es que le mochen también los brazos. ¿Y qué le dirán a Rodrigo Ramírez Reyes y a Pancho Rata Aguirre Gómez? No, a Pancho Rata no, porque Pancho Rata... Pues también que le corten las pinches manos. Cuello para toda la bola de ratas. No hay manera de que le ganen al peje. Eres muy chingón, Nino. Esa canción la compusieron para ti, güey. Peña se va contento con quien quede. No es cierto. No. Si no queda Mir, cuidado, porque las cárceles las vamos a tener llenas de expriistas. Te van a cobrar más impuestos por cantar tan gacho. Andrés está en Villa Nicolás Romero. Juan Torreón, excelente. Ay, gracias por lo que me dijiste. Estoy hasta la madre. Pago más de 15 varos al año para que se lo chingue. Mejor que les mochen los de palo. Ya, eso no. Expriistas mancos, imagínate. Cuando ves un manco le dices, ¿tú estabas en el PRI? Sí, yo era secretario de Estado, pero por una ocurrencia sucedió todo esto. Ya tengo otra de Mikel Arreola. Es que este Mikel Arreola es maravilloso, ¿eh? Dice puras tonterías, una tras de otra. Yo no sé si alguien le haga caso. Yo no sé si alguien esté pendiente. Pero aquí hay como cinco cosas de este joven que menciona que pues nos va a arreglar el país. Ah, va a acabar con que estemos atorados en el tránsito. Nada más que él dijo, pero ¿por qué? A ver, ¿cómo lo va a hacer? ¿Va a sacar los coches? ¿O va a prohibir la entrada de los vehículos? Si a los que roban les van a cortar las manos en bronco, le irá a cortar a los violadores. Saludos desde Atlanta, Nino. Voto inteligente, voto por el frente. Que les corten los guiguis a los políticos. Ríos Peter, contento con Mil. A ver, pero está contento con Mil porque obviamente las instrucciones son de Luis Videgaray, que es el jefe de ellos. Peña, no Pepa. Ese Miquel es cómico y odiador de los Putins. Sí, es homofóbico, ¿verdad? Que te venda el reloj Yunes ya no lo va a poder ocupar. Haz un programa de ovnis contra priistas. No, ganan los ovnis, cabrón. Que les corten los kiwis. A ver, enséñanos la mano derecha. Voten por los candidatos independientes. Pero ¿para qué sirven los dos independientes? Para nada. Digo, para nada, nada, nada. Mejor que les corten la lengua para no escuchar sus mentiras. Eso le pasó a Belisario Domínguez, por eso es la famosa medalla Belisario Domínguez, que se la dieron a Alberto Valleres, porque es el dueño del ITAM y es el que recibió todas esas propiedades, todos esos terrenos, todas esas hectáreas de parte de Felipe Calderón. Y gracias a eso, él, en un gesto de agradecimiento, le dio 5 millones de pesos a Margarita Zavala para ayudar y apoyar la campaña y 10 millones para los gastos. Saludos amigos, vamos por Morena. Hace un programa e invita al Nino Canún. Canún, no se olvide de Tabasco, dice la Lucy. ¿Lucy? Ay, le mando saludos. Qué bueno que está en Tabasco porque le debo dinero. Saludos amigos, vamos por Morena, dice. Ay, no, Dios mío. Bueno, nuevo formato para todo esto. Con público, eso no es nuevo formato, es lo que teníamos, a lo que teníamos que llegar. ¿Dónde te podemos ver? ¿En TV o en internet? No, en internet. En TV es en el 145 de Total Play. Haz un debate de Fox contra Am Lovers. Pero ya Fox, ¿para qué? Ya pasó. Es cierto que si gana AMLO vamos a estar como Venezuela. Mira, yo cada vez que escucho eso, es así como el voto del miedo. No votes por AMLO porque vamos a estar como Venezuela. El PRI ha ganado
75 años, 12 años que ganó el PAN. ¿Te gusta el formato del debate? No, mira, no quiero escucharme así como ardido. Sí me gustó, pero estaría mejor si en lugar de 2 minutos y medio les dan 4 minutos. Pero el INE no tiene que hacerlo. Es que Lorenzo Córdoba no debe de hacerlo. Eso lo tienen que hacer los partidos políticos. Un debate de Fox contra Chabelo, no te vayas niño. ¿Qué pasó cuando el licenciado Barrio de Rábano? No sé dónde ande. ¿Por qué ya no pudimos ver tu programa ayer en la noche? Solo fue tu presentación aquí en Facebook. ¿Ya subiste las colegiaturas en tu escuelita? No es mi escuelita. Esa es de Janine Blum, que es una ratera que iba a ver a Herubiel Ávila y le decía que todo era para mí y ya no le daban mordida. ¿A poco le daban mordida? Oye, ¿ese Herubiel le van a cortar las manos también? Porque se robó 20.098 millones. Ya, te la cerramos en 20.000, ¿eh? Los otros 98 millones son de propina. Al pendiente, amigo Nino. Roberto Borges, bueno, sé que yo no. En esta época de engaño universal, al decir la verdad, es un acto revolucionario. López ganará el tripe, lo anularán y ahí ganará Mir. Nino, de seguro viste el debate con tus palomitas y tu chesco. No, lo vi bien, lo vi bien. Ese pinche viejo hasta borracho está y dice puras pendejadas. No estoy borracho y si digo puras pendejadas, eso sí, yo estoy de acuerdo. Razón en su voto por el PRI, el PRIAN. ¿Y qué importa lo que digan en los debates? Ya conocemos sus tristes hechos. Mira, lo del debate es bueno, porque los tiene tensos, los tiene preocupados y ocupados. El problema de ellos no era tanto el ganar el debate, sino el no cometer un error que los desbarrancara. ¿Por qué te corrieron de Televisa? Fue cuando mataron a Colosio. Pero ya hace muchos años. ¡Saca las chelas, Nino! Bueno, ¿quién es Carlos Bonín? Pues fíjese usted que Carlos Bonín es una persona que es empleado de Emilio Gamboa y lo van a poner en el... ¡No puede ser! ¡No! En el... ¡No puede ser! ¿En el INAI lo van a poner? Fíjese que en el INAI deben de entrar 2 mujeres porque se están yendo 2 mujeres y ahí deberían de entrar 2 mujeres. No, ya decidió Emilio Gamboa que va a poner a su empleado. Este Carlos Bonín es el que esconde todo el dinero que se roban ahí en el Senado. Por instrucciones, obviamente, de Emilio Gamboa. ¿Qué te parece? ¿Qué? Demetrio Merino, no. ¿Qué pasó? ¿Seguirán pasando la transmisión de Nino por Facebook en la noche? Sí, yo creo que sí. ¿O algo pasó ayer? No lo sé. Nino, hablas chido como borrachín. ¿Qué piensas de la reforma energética si gana Morena? Que hasta ahí quedó. La reforma energética no creo que vaya a generar incertidumbre. La reforma educativa ni existe. Si la quitan o no la quitan, el único que no se va a enterar es Otto Granados, porque Otto Granados de esto no sabe absolutamente nada. Aguántame el corte. Ya nadie le cree al PRIAN. Peje de día y lagarto de noche, dice Rodrigo. Pero, a ver, esto está bien. Esto es así como... Todo lo que viene a continuación. ¿Qué está pasando en Puebla? Luis Bank no sabe qué hacer, porque ahora parece que hay muchos asesinatos, estoy hablando de la ciudad de Puebla, muchos crímenes, pero pues los únicos que la pueden salvar es... ¡Ay! Ahora que gane la gobernadora, ¿cómo se llama la gobernadora? Juanita Poblanita, ahí se salvan todos. ¿A qué horas pasa tu programa? A las 7 de la noche. ¿De qué sirven los debates si no hay propuestas, solo mentiras? Siempre será así, siempre han sido así. Nino, están buenos tus programas de los años 80. Un saludo de Yucatán. Saludos desde Navojoa, sonría. Hoy, ya ahí se da con Chabelo, ahí se va con Chabelo. Será en la edad, en la edad. Saludos, Canún, dice Benigno. Es muy delicado eso de las manos, era un debate muy visto y eso va a generar la... injusticia o la justicia. Super Juanita Poblanita, por favor. Super Juanita la Poblanita, está bien, ¿no? Si el Moreno Valle está así. Oye, Nino, réntame tu casa de Acapulco. No tengo casa en Acapulco. Nunca he tenido casa en Acapulco. Siempre voy al Princes. Nunca he tenido casa. Sofía, no tienes por qué ser grosera. Nino jamás ofende a nadie. En el debate solo mostraron su miedo a Teatro. Es que qué bárbaro, los tenía aterrorizados. ¿Sabes qué querían ellos? Acabarlo.
Ellos querían tronarlo, reventarlo. Pero si lo reventaba, nada más perdía 2 puntos, 3 puntos, que es lo que le pudo haber quitado Ricardo Anaya. Vamos al Cambalache y ya hace hambre. Ay, al Cambalache. Ay, se come riquísimo en el Cambalache. Bueno, ya me voy. Mire lo que aparece en el periódico El País. Esto está fuerte. Este es el periódico más leído en castellano. No el Universal ni el Excelsior, que solamente sirven para envolver papayas. México avanza hacia un duelo entre López Obrador y Anaya. No mencionaron a José Antonio Meade. Aquí no hay dinero, ¿eh? Aquí nada de que llegó alguien con el dinero y lo escuchareó. Saludos, Canún, de ti aprendí. No, ni lo digo eso. Saludos, Nino, saludos, amigazo. Andrés López, ¿no se ve? Sí se ve. Ah, ¿es lo de esto? Ahí está. No dice nada de... ¿Ya comiste, güey? No. Pero fíjate, esto es bien grueso, ¿eh? Ellos ya ven a 2, López Obrador y Anaya. Ya no mencionan para nada al otro. ¿Qué opinas del sindicato de Pemex de Romero de Champs? Que es una verdadera rata. Pero yo lo veo ahí con el presidente, recientemente ahora en eso de la expropiación petrolera. ¿Cuál expropiación? Si ya se vendió todo el... Ya todo lo de Pemex ya se les vendió a Repsol, a todas las empresas estadounidenses y a las noruegas. Arriba hablo, presidente, ya comiste. No, vas a ver, serán más puntos perdidos por el peje. Justo los desinteresados solo ven el debate. Te invito a una comida en la Hacienda de los Morales. Órale. No más frijol con gorgojo. Anda calladito, Foxy, su Martita. No. Han de tener diarrea de que vaya a ganar López Obrador y les quite todo lo que tienen a ellos y a sus prestadores de no. Ya sabes que siempre tienes un prestador, ¿no? Entonces, no les vayan a quitar todas las cosas que tienen y las propiedades, porque está también lo del aeropuerto. El aeropuerto se llamará Ruiz Esparza. Así debería de llamarse, ¿verdad? La rata del aeropuerto. ¿Qué pasa con Ruiz Esparza? ¿A ese qué le van a cortar? Pues le van a cortar todo. Porque dicen que con AMLO volveremos al pasado, está bien, para pagar la gasolina más barata. Fox, no tiembles, mi gelatina, si crees que el peje les quite la pensión. A ver, lo de la pensión es tan intrascendente. ¿Cuándo has visto a un expresidente pobre si se saquearon al país? Imagínate, el presidente de la República tiene 18 secretarios y cada secretario tiene que mocharse mensualmente. Todo es cash. Aquí no hay cheques. Cuando llega un momento en que dice, ¿y dónde guardo tanto dinero? No creo que Romero de Char tenga más dinero que los expresidentes, eso sí no lo creo. Peña y Carlos Slim compraron los terrenos. Ah, esta es otra cosa. Yo les había platicado que cuando estaban los dos aeropuertos, el de Texcoco, que era el que ganó, que ganó Montiel junto con, no me acuerdo con quién. Cuando ellos ganan, va Fox y Arturo Montiel y ponen la primera piedra de este aeropuerto. Pero en el caso de los que estaban compitiendo con ellos, que eran los de Hidalgo, todo eso lo había comprado Murillo Caro, todo el entorno. O sea, el negocio era redondo. Compraba a centavos cada metro cuadrado y lo iba a vender en dólares al precio que se le diera la gana. Cash, ¿qué pasa con los centenarios? Arriba el peje. Entonces, el Slim compró los terrenos con el dinero de las Afores. ¿Cuándo festejas tus 50 años de carrera, güey? No sé cuándo sean mis 50 años. El 7 de mayo es mi cumpleaños. Sí, es. ¿Dónde está Chayo Robles con las manos escondidas? No importa, Nino, son más 400 millones anuales de pura pensión. No. Espérame. Es una... A ver, ¿cuánto se roba cada expresidente? Miles de millones de pesos, no friegues, que van a estar sufriendo por 400 millones de pesos. El Chapo le dio mucha lana a Fox y a Calderón por medio de Genaro García Luna. Bueno, no tuvo dos salidas, en dos ocasiones escapó. Una se la pagó, no sé si a Fox o a Marta, y la otra se la, bueno, o a Genaro García Luna para ellos, ¿no? Y la segunda aquí en el Estado de México. Pero
nunca lo hubieran aprendido si mata al policía federal que lo había detenido, porque el policía no sabía quién era. Pero él dice que en el momento que tenía la pistola, mejor la soltó. Eso es lo que habla bien de este cuate, ¿no? Porque podía haberlo matado. Ya te fuiste, Nino, la gaviota no robó. No, pero la gaviota no necesitaba robar. Tiene todo. ¿Quién tendrá más lana, Videgaray o Peña? Esa sí es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. ¿Quién sabe? Mira, hay quienes dicen que hay personas que sus señoras madres manejan la gasolina. Abrazo, Nino, desde Las Brisas, Acapulco. ¡Ay, ay, ay! Sentí el calorcito. Gracias por tomar mi comentario. Debemos dar la verdad. El que quieren que se haga el aeropuerto, dice Alca. Esto del aeropuerto sí es muy necesario. El miedo y canalla, si ganarán, robarán a la nación. Sí, todos lo hacen. ¿Dónde ahí estás? Parece que va a haber, van a preparar tortillas de harina. Naya, mentiroso profesional. Pero yo creo que todos, ¿no? El milloneta es Nino Cano, que le caiga el sal, ¿no? Ay, sí. Saludos desde Anáhuac, Nuevo León. Gracias, hay que decir lo que pensamos, lo que nos hace libres. Nunca nos dejan. Dile a Rosario que yo la escondo con tanto dinero, yo también. ¿Crees que pase lo del fuero en el Senado? Mira, sería espantoso que lo parara y lo detuviera ahorita Emilio Gamboa. Es que Emilio Gamboa es una persona, no sé, tenebrosa. Todo lo que le manda Humberto Castillejos lo aprueba. Todo lo que le mandan de Los Pinos lo aprueba. Todo. Lo cabildea, reparte dinero, consigue los votos y ya. ¿Qué pasó con el SAT? ¿Cómo le hicieron para conseguir el voto de los perredistas? Fueron a ver a Jesús Ortega, fueron a ver a Jesús Zambrano, fueron a ver a Ríos Peter y ¡órale, cabrones! Ahí está la lana. Y esto les dijeron a todos los demás, ¿saben qué? Vamos a votar para que los ricos paguen impuestos. Y con esas mentiras nos clavaron con el SAT. Nino Cano, un gusto verte. Saludos a pesar de todos los ataques de los farsantes. Betty Macías, te mando besos, Betty. Emilio Gamboa es una ratota. Yo creo que es de los que más dinero tienen, ¿eh? Es de los que más dinero tienen, Betty. Más besos. Hace una hora anunciaste que te vas y sigues alegando. Ya lárgate. Ando por la casa donde vivió López Mateos en Atizapán. Sopero. Saludos desde Juárez. Bienvenido. Es tu primer día en Periscope. Nino, eres un chinganún. Ay, me encanto. Nino Chinganún. Saludos desde Villahermosa, que están buscando a Lucy, que pague el hotel. Yo no sé quién sea Lucy. Yo quiero mi dinero de mi Afore. Se lo van a meter, ya sabes por dónde. Nino, eres chingón. Saludos. Lo admirable no es que Anaya hable inglés, sino que sepa hablar español. ¿Qué me dices de Pedro Joaquín Colwell? Ese sí está inmensamente rico. Y ahora con todo lo que vino de esta reestructuración, imagínate, dale tanto a Repsol, Gamboa es el jeque mexicano. Mira, yo no sé qué va a suceder con ellos, porque si pierden la elección, si el PRI queda fuera de Los Pinos y se lo tienen que entregar el SAT, a quien sea, a Naya o a López Obrador, al que sea, la cantidad de güeyes que van a caer al bote. Grita como vieja loca, me gusta cuando grites como vieja loca. Hay muchos jeques, no hagas caso, admiro yo te admiro. Yo también no le hago caso al güeyes. Arriba AMLO. Eres chingón, sigue transmitiendo. Saludos desde no sé qué, Hidalgo. Saludos desde Arkansas y yo con López, dice César Ruiz. Bueno, ya me voy. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ah, te quiero platicar esto para que veas cómo miente la Lotería Nacional. Es una plana que salió el día de hoy. Dice que hay 135 millones de pesos para usted. No es cierto, es una mentira. Esto no debería de permitirlo Luis Videgaray, que es el que controla a la Lotería Nacional. Para sacarse 135 millones de pesos, tiene que jugar todos estos sorteos. Todos. Porque dicen que hay más de 135 millones de pesos en premios cada semana. Eso es un robo, es engañar a la gente, es hacerle creer. Yo creo que tú compras un billete de lotería para soñar. Aunque no te la saques, estás soñando, ¿qué haría si me la saco? ¿Qué compraría? ¿Qué pagaría? ¿Qué no haría? Pero cuando te dicen tantas mentiras para vender los billetes de lotería, que se han caído las ventas. Saludos desde Dallas.
¿Andas ebrio? No, ahorita ya me voy a poner ebrio. Ya te la sacaste, no, hasta el rato. ¡Te queremos! Felicidades por el programa, eres el único. Dice Sergio Estrada. Ya me voy. Nos vemos y muchas, muchas gracias por habernos acompañado. El día de hoy, en la noche, tenemos mujeres exitosas. Ese va a estar padre porque van a hablar exactamente del programa este que sucedió. Todo lo que tuvo que ver con el debate, pero visto por las propias mujeres. Va a estar bueno, va a estar interesante. Saludos desde Chicago, dice Rigoberto Sevilla. Felicidades, Nino. Saludos desde San Antonio, Nino. Provecho, gracias. Putin, exitoso. A menos que seas el suegro de Duarte, eres mi ídolo. Chingón, y quítate los lentes que no me gustaron. Pues me voy a regalar, me voy a comprar otros. Morena crece y crece, ya sabes cómo. Ese es el número 13. Diles que no vendan su voto, es vender la dignidad. Diego Luna, besos tronados. Gracias, me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún.